Hello, everybody. Thank you for being here. I'm just going to start with a few announcements, which are the following. One, that today, 8 p.m. Madrid time, which is 2 p.m. U.S. East Coast time, we have a flamenco concert from a very good flamenco singer, who is going to sing these songs that are sung during Easter to the Virgin or to the Christ or to the different processions in Seville. If someone has gone to Seville, you will know. But it's a kind of kirtan. It's a devotional song. It has a lot to do with Hindu music because flamenco is linked to gypsy music, which at the same time is linked with the northern of India. So you will find similarities. One of the songs, which is very, very nice, the letter, we have translated it into English and we will put the translation as subtitles as the song is going. So I advise you to be there in the flamenco concert this afternoon, evening in Spain. Also about the auction, as you know, like in every international course, we are having an auction. The funds that we get from the auction will go to continue the development of this platform and putting the satsangs and videos available to teachers for them to include them in their courses, etc. Ramón, perdona, recuerda que estás hablando solamente tú, que no hay traductor de momento. Okay, so I am speaking in English without an interpreter. Why don't you put an interpreter? Ahora va. Yo puedo hacerlo, si queréis. Le damos ya. Okay, so now I will... ¿Tengo que hacerlo yo entonces? No sé. Sí, puedes interpretar tú. Vale. Ramón, ahora a Ramón no le oigo. Tienes que elegir. Ah, tengo que elegir inglés o español. Ay, espera un segundo. A ver, perdonad, Ramón. Tienes que comentarlo en castellano y en inglés, perdona, porque tú también eres intérprete del castellano al inglés. Por eso cuando hayas hecho los comentarios... Coño, yo pensé que me habíais puesto... Bueno, vale. So, anyhow, I will continue in English and then I will say it in Spanish. So, the auction, if you have any items that you want to share for the auction... Just contact someone that you may know of the people that are around the organization of this in the US, Emma or Irma or Maria De Angelis, in Spain, Sergio or myself, Sergio, most of you, or the event organization committee email, which is read by many people. And you just send a picture of it, you know, if it's a painting, a picture of the painting, if it's whatever it is, a picture. And the last Saturday, we will hold this auction. Also, if we appreciate your donations in the platform, you have a tab that says donations. If you want to make a donation, you are welcome. And last but not least, let me introduce you to Rupa and Sujay. Most of the English-speaking people will know them, so I will not extend myself in their presentation, and I'll just switch into Spanish. Bueno, en español, recordaros que tenemos a las 8 el concierto de flamenco. Que los que tengáis cosas para la subasta... mandar una foto o a Sergio o a mí por email para que las vayamos subiendo a la plataforma porque el último día tendremos la subasta y necesitamos recaudar donaciones con la subasta
para mantener la actividad. También tenéis un botón para hacer donaciones en la misma plataforma, que sois bienvenidos a hacerlas. Y os voy a presentar a Rupa y a Sujay, que van a dar el satsang de hoy. Los dos son estudiantes y discípulos de Guru Raj desde el año 1976 y estuvieron con él durante todo el tiempo que estuvo enseñando. Por lo tanto, los dos pueden trasladaros una experiencia directa de estas enseñanzas. Los dos son practicantes de estas enseñanzas y bueno, pues espero y estoy seguro de que disfrutaréis un montón de ellos. Y recordaros que ahora aparecerá el botón de lengua en la que queréis oír. Remind you that you will now get a button with the language you want to listen. Si es inglés, en inglés. Si es español, en español. If it is English, in English. If it is Spanish, okay. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar escuchando un satsang increíble que se llama El propósito de la realidad. Es de Estados Unidos del 86. Y antes de empezar el satsang, me gustaría que supieseis que yo y Suye estuvimos allí y yo no lo sabía cuando lo escogimos. Y de hecho, dos de las preguntas que se hicieron fueron mías. De las cuatro preguntas que se hicieron. Pero bueno, lo que ocurrió fue... Yo estaba encargada de recoger las preguntas a Guru Raj y entonces le entregué una de ellas. Y él dijo, oh, es un curso muy corto, venga, darme muchas preguntas. Y bueno, hubo un rato de diálogo, entonces esa parte no está en el vídeo, pero básicamente lo que pasó fue que trajimos a más personas que hicieran preguntas. Y entonces, bueno, una de ellas estaba mi pregunta. La pregunta que le hice fue... A ver, ¿dónde está? Un momento. ¿Por qué tiene la irrealidad? ¿Por qué se ha sobrepuesto la irrealidad a la realidad? Y dijo, más preguntas. Así que trajimos al chat en que hizo otra pregunta. Y la suya fue... Un momento. Amado Guru Raj. ¿Cuál es el verdadero segundo nacimiento? Y ahí vinieron dos preguntas más. Una de ellas es la de Sujay. Y él pregunta, ¿cuál es la relación entre sentir y... No sé si se me ha pasado todo. Era mi madre quien tuvo esta pregunta. Nirmala. ¿Puedes discutir cómo está la energía universal que está en todo y en todas partes? ¿Por qué se puede manifestar de una manera tan potente en un corazón abierto? Y bueno, así había cuatro preguntas de cuatro personas diferentes. Y bueno, yo quería que supieses esto porque él dio una respuesta magnífica de las cuatro preguntas y este satsang es uno de esos que vale la pena escuchar 20 veces. Y os recomiendo, si tenéis la oportunidad, de escuchar el satsang entero. Obviamente no podemos ponerlo todo ahora. Ahora, si podemos hacer unos minutitos de meditación y después pondremos el satsang.
Om Shanti. Om Shanti. 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 Okay, Guru Raj, we have four questions. Okay, Guru Raj, tenemos cuatro preguntas. Me encantaría repetiros las cuatro preguntas para que las escuchéis. ¿Por qué se ha sobrepuesto la irrealidad por encima de la realidad? ¿Cuál es el verdadero segundo nacimiento? ¿Qué relación hay entre sentimientos, intelecto? ¿Y cómo puede el universo, que es omnipotente y omnisciente, ser tan potente en un corazón que se abre? Esas son las cuatro preguntas. Gracias. What is the relationship between feeling and intellectuality? Beautiful. Can you discuss how the universal energy, which is everywhere and everything, can nevertheless manifest most strongly in an awakened heart? Good, very good. My glasses, please. Glasses. Oh, you know. I'll have to buy another pair of specs to find my previous pair. Why has unreality superimposed itself upon reality? The answer is very simple, because it is the nature of that reality, the manifester, to be manifested. And the analogy I normally use is that of the flower giving off fragrance. The flower is not conscious of giving of its fragrance, and yet it does it so very well to give you joy. Another analogy would be an incense, a stick. By the way, did you know that an incense, a stick, is made out of cow dung? Yes, that is true. I've been to Benares and seen it all done. And then, of course, they put in the various kinds of perfumes, and they're all rolled by hand on a thin little stick. That's the incense, a stick. Now the incense stick burns itself out to give you the fragrance. But with reality,
The reality never burns itself out, but the manifestation of reality, or that which we call unreality, burns itself out to become reborn as your second birth in your question. Now, why should it be reborn? Everything is reborn. And if you truly understand the meaning of resurrection, that is your meaning, where you are reborn into a different realm because your consciousness has reached a height beyond the three-dimensional cognitive mind that all has. It goes beyond the mind. And when you, the reality within yourself, transcends the unreality of the mind, then you could say, I have been reborn. That is the meaning of rebirth, because there is no death at all. There is only life, and life whose nature is changing form all the time, who will assume different forms at various times for its own evolution and self-realization. So, you have been born many, many a time. Many, many a time. Not meaning a reincarnation, that you get born into another life. But in this very lifetime, you have been born many, many a time as your consciousness expands. And when you cognize or recognize greater and greater truths, and with every little realization, you are reborn, because the new realization supersedes the older one, and therefore you are a new person, and yet the reality within you remains the same, for that is the only thing, the real self, the real I, that never gets born and never dies. Only forms and structure are formed, reformed, and even deformed. So the superimposition comes about, and if you would study Hindu mythology, like Sujay has done, you will find that they say that even this superimposition is but an illusion, or as the Advaitic philosophy rather would say, Shankaracharya lived in the 12th century, and he reformulated ancient ideas of thousands of years ago into this Advaitic philosophy, which we term monism, the oneness of all things. So here we come to the point where there is no difference between manifestation and the manifester. The fragrance of the flower is none different from the flower. If you capture the fragrance in a test tube, you will find minute particles of which this flower is composed. So the flower
gives of itself. And by this continual giving of itself, the particles of itself gradually, that is how the flower ceases to exist in our eyes. But the fragrance, because being so subtle, still continues. You might sprinkle perfume in this room or light incense sticks, and you carry them out of this hall. Yet when you come in, the fragrance will still be there. So, even without the manifester, which is non-present by your own cognition, although there is no such thing as non-presence, but to your mind you would feel that he is not present. But the fragrance is forever present in all the lives and all life that we see, feel, touch, smell with our senses. So we feel these things with our senses and also within ourselves. Now feeling, he is the father of emotion. Without feeling, there can be no emotion. So, when feelings are well regulated, emotions can be directed. The emotions of love, hate, and the negative ones as well, jealousies and things, they all originate from the feelings you have within you. A lot of them are lying dormant, but that does not mean that it is non-existent. So feelings come first before emotions come. The reason being this, that emotions are an outward portrayal of the inner feeling itself. The feeling cannot be portrayed or shown. I might feel great love for you, but if I do not demonstrate it through my emotions and actions, because emotion itself is an action, then that feeling will not be known. And not only will it not be known by you, but I will not be giving full expression to that feeling I have. And because of that feeling, we become emotional in a good or a bad way. Now the word emotion is usually associated with negativity, which is wrong. If you want to deride a person, the person does something, you would say he's emotional or over-emotional. No, that is not the case at all. You can be sitting in your chapel, in your synagogue, church, temple, and be filled with the emotion for the object of your devotion, and tears will start streaming through your eyes. There's one sage, Ramakrishna, and I went to visit his shrine in Calcutta, India, and I was in the very room that he lived in, where he used to have his satsang. It was a small room, could accommodate 30-40 people at a squeeze. But the vibrations were so strong there
that, I mean, having been an experienced meditator for many years standing and having reached that illumined state at the age of 15, 16, I could feel all that. And I was just crying and crying and crying. And I came out of that state a few hours later. And I was told by others that were there that you were just crying and crying and crying. What was happening there? Because my feeling was so great for Ramakrishna and his teachings that I had to spontaneously express itself with tears, emotion. So the feeling was vast. Then came the emotion. Why should feelings be vast? Because you are guided by your subtle body, which contains all the feelings you have ever had. And you draw upon them. It gets triggered off by some little happening where it comes into play and contact with the conscious mind, and that is where emotions really begin. Emotions begin in the conscious mind, while feelings begin at a far deeper level, which is the heart, be they good or bad, depending upon the condition of your heart. Now, there is a very close connection between emotion and feeling. One is connected to the other. So therefore I've said this before, that the mind is connected to the heart. And to which would you give greater dominance, the mind or the heart? The mind can become angry, which is also an emotion, without any rhyme or reason. And the mind has the ability to transmit in vibrational form its outpourings or expression, not only outwardly but inwardly, affecting and corrupting the feelings you have. If you are emotionally angry, your heart also becomes angry. If you are deep in the emotion of worship or of love, your heart also becomes very devotional and very loving. So there is this connection that leads the mind to the heart and the heart to the mind. So the deeper you can feel, the more control you have of feelings. Now, by control, I do not mean suppressing feelings, which in turn will create impressions and inhibitions and the like. Control does not mean that if you want to have a cigarette and you fight in your mind that I am not going to smoke the cigarette. That is not control. Because the seed of the smoking habit is very deeply implanted in you. And if it is so deeply implanted that you cannot control it, it's like a weed growing in your lawn. You cannot control it. And the best you could do is uproot the weeds. By control,
I mean developing an attitude which will rid the weeds in your lawn. That is the best form of control. You always hear people talking of exercising your willpower. That too is a fallacy. There's no such thing as willpower. Develop a strong will. Yes, you can do it. You will something and you fight for it and you can get it. But you're not going to destroy the essence or the basis or the motivation of that will. It will still remain in seed form to grow again, to come to the surface again. But if you use the insecticide of purification, that weed will not grow again. And there, the mind, the emotional self, becomes automatically controlled, spontaneously controlled by the deep understanding we develop by Jnana Yoga, the yoga of wisdom, of knowledge. Let your attitude, which in turn is related to your emotions, will change, and that is how your feelings will change. And all of you have experienced this. Sometimes you might find a person who is a loner, just wants to be alone and does not want to mix with people, and later, if that person is put in an environment and he or she will freely mix with people so beautifully, there'll be a wonderful communication. Now that communication comes spontaneously. You cannot communicate by forcing yourself through willpower, because the other person will immediately feel that it is false. But people feel that. For example, this you have experienced in this past 2 days, when we are together, the feelings are mostly of love. Because even through words or what is happening inside me, it's love, and you really feel that love. Sometimes there's a delayed reaction. Sometimes you feel the force almost immediately. And feeling the force, you tend to become emotional. You express yourself because your feelings have been stirred with love, and you express it in emotion. This morning, one of our meditators, who I love so much, as I love everyone, as you know, I play the fool a lot, you know, this all fun. Why not be the example of fun? Why not joke and laugh so that others... Your own life must be an example of what you teach. If you teach of joy, be joyous. If you teach of laughter, laugh. If you teach of love, be love. Otherwise your teachings and doings are of no avail. So I was climbing up the stairs, and this lady, I haven't seen her for about 2 years. And I always welcome everyone to my heart with embrace. And tears just poured down her cheeks. What beautiful feeling. And how beautifully expressed through the tears that welled up
in her lovely eyes. I could see the beauty of a soul through her eyes and feel her beauty at the same time. So all our senses can be geared to feel the beauty, to sense the beauty, and merge with the beauty. So what remains is love as the positive side of life, and life becomes easy. And as it becomes easier and easier, you're taking new births all the time. There's an old saying that you all know, that a coward dies a thousand deaths because he's filled with fear all the time. And I could add on to that by saying that you are reborn a thousand times in this one lifetime. And that is what man must seek for, very naturally. And this is the purpose of unreality. This is something totally new, Vidya. This is the purpose of unreality. Unreality exists tangibly to you to make you see the reality within you. You go on in life and you say, as in Sanskrit they would say, not this, not this, not this, all the time, until you reach the stage where you say, all is this, thou art that, Brahmasmi, I am that. Those are the final stages. But in the beginning stages, or wherever you are in your evolutionary orbit, because you will have, I call it an orbit, because you will have to reach back where you have started, circle. You go through all these things, and you will find it all around in nature. The moon wanes and waxes, you have the sunrise and the sunset. You have flowers bloom, certain flowers blooming in one season and being gone, and another flower blooming in another season. So you are composed of all the seasons. I think it was in England somewhere, or some other country, where someone said to me, Guruji, you're a man of all seasons. I says, no, I'm a man of all reasons. That is how it should be. Where you are of all seasons, and yet at the same time, of all reasons, because you know that it is all the reasons that constitute the unreality of life that makes you realize the reality of life. You will never know reality unless you do not pass the dark phases of unreality. You have to pass through that tunnel, dark tunnel. You go to a gold mine. The gold is not lying on top of the surface ground.
I think you have to start digging. I don't know if any of you have been in a mine, a gold mine. I have, because gold is plentifully produced in South Africa. And I went on a tour. And all the tunnels dug into the gold mine. Dark, we have to be artificially lit. And then you chop and chop and chop the rocks from which you extract the pure shining gold. That is life. And finding that pure shining gold is rebirth. Okay, we can stop there. Thank you. Ok, podemos parar ahí. Solo quería decir que todo el satsang es tan rico que es muy difícil pararlo ahí. Y recomiendo que escuchéis el satsang entero. Olvidaos del teléfono, es el teléfono de Pranu. Bueno. Un minuto. Sujay y yo hemos hablado mucho de lo que íbamos a hablar, porque. Pero quería remarcar que cada pregunta que se le hizo se había respuesto a sí mismo muchas veces en el satsang, y a veces hay que prestar mucha atención. Y te das cuenta que responde a todo. Sujay, ¿quieres ir tú primero o quieres ir después? Si quieres, yo puedo ir. Vale. Vale, vas a esperar. Vale, muy bien. Cuando... Pienso que voy a contar algunas de las cosas que experimenté con Guru Raj, porque veo que cuando otra gente habla de Guru Raj es de lo que habla. Y me gustaría invitar a todos, independientemente de si le conocisteis en persona o no, me gustaría invitaros a que os tomarais un momento, y vamos a tomarnos un momento de silencio, como un satsang silencioso dentro de ti. Y me gustaría que buscaras dentro de ti en el siguiente minuto, es qué viene a tu corazón o tu mente corazón cuando te preguntas a ti mismo qué aprendizaje en particular he sacado con mi conexión a Guru Raj. ¿Qué particular mensaje recibo yo de sus enseñanzas? Y vamos a tomarnos un minuto y quiero ver qué respuesta recibís. Om Shanti, Shanti, Shanti. That was a minute. Eso ha sido un minuto. Y mantener una conciencia de ese mensaje
Y bueno, no tenéis que acordaros, podéis escribirlo en un papel o algo. Yo lo digo porque yo siempre lo escribo las cosas porque me olvido. Pero bueno. Yo recibí una respuesta que no pensé que iba a recibir. Y yo tengo un sentimiento de que todo el mundo aquí, todo el mundo ha recibido su respuesta única y a la vez todas esas cosas únicas van a casi a la misma cosa. Estoy seguro que podemos encontrar que en este satsang él está hablando a esa pregunta que habéis escuchado. Y cuando yo conocí a Guru Raj por primera vez, no la primera vez que le conocí, pero la primera vez que yo entendí que él era la persona que yo estaba buscando toda mi vida, desde que tenía 5 años, bueno, cuando tenía 5 años yo tuve una experiencia que me enseñaba que había un profesor al que yo debía de buscar y empecé a buscar desde que tenía 5 años y era desalentador porque yo vivía en una granja en medio de la nada y no conocí a Guru Raj hasta que tuve los largos 20s y había estado durante un viaje muy largo hasta que le conocí. Había conocido a muchos profesores y muchas enseñanzas eran buenas, pero yo sabía que no eran lo que necesitaba. Y cuando conocí a Guru Raj, de hecho, estaba muy, muy harta de los gurús hindús y todo esto. Así que al principio no le reconocí como tal. Yo proyectaba toda mi mierda hacia él. Y esto es una de las cosas que Guru Raj hacía. Era una energía tan poderosa. Era tan atrayente, o si da igual si está en carne o no en carne, que te sacará las sombras que tú normalmente no sacas. Y es una de las razones por las que seguimos haciendo nuestras prácticas de meditación y espirituales, porque nos enseñan las cosas que nos traen oscuridad y nos cierran el estar presentes. Son esas partes de las que no queremos ocuparnos, de las partes en las que no estamos presentes. Voy a leer exactamente lo que dijo. Tienes que pasar a través de ese túnel oscuro. Nunca sabrás la teología hasta que pases por todas las fases de oscuridad. Tienes que pasar todos los túneles de oscuridad. Vas directo a una mina de oro, pero tienes que seguir cavando y cavando. No sé si nunca habéis estado en una mina de oro. Yo sí. Y todos los túneles de la mina de oro son oscuros. Tienes que iluminarlos con luz artificial. Y tienes que romper rocas y rocas y rocas que finalmente te dan ese oro tan rico. Pues así misma es la vida. Así que encontrar ese oro es una metáfora de reencontrarse y renacer. Así que realmente así nos contestó todas las preguntas. Contestó la pregunta de la irrealidad sobreponiéndose a la realidad. Respondió la pregunta del chat sobre el renacimiento. También contestó la pregunta de chat y también contestó la pregunta por qué las personas que tienen un corazón abierto reciben una energía más potente a la vez que todo es Dios, ¿no? Por cierto, todos los párrafos que hay en este transcrito, cada
cada ciertas frases está ya respondiendo a todo. Es como, este satsang es como ir al final de esa mina de oro. Al final está el oro. La primera frase dice, necesito un nuevo par de gafas para ver el segundo párrafo. Y luego hace bromas de la pronunciación americana. Dice, ¿dónde están mis gafas? Necesito un segundo par. Necesitaré comprar unas nuevas gafas para encontrar las antiguas. Cuando empezó, pensé que estaba solo haciendo una broma. Pero cuando lo escuché esta vez, de repente me he dado cuenta que estaba contestando mi pregunta sobre realidad y realidad. Y la segunda par de gafas, que es como la irrealidad, ¿sabes? Los cinco sentidos. Ese es nuestro segundo par de gafas. ¿Por qué nos los hemos puesto? Porque nos hemos puesto los segundos par de gafas para encontrar el primer set de gafas, para encontrar la no forma, que no tiene sentidos, no hay opuestos, todos los opuestos a la vez, es la oscuridad y la luz combinada. Y entonces en este satsang está todo, en cada frase. Así que... Y bueno, y lo que dijo es, ¿por qué a la irrealidad se ha sobrepuesto a la realidad? Y lo responde en una frase. Dice, la respuesta es muy simple, porque es la naturaleza de esa realidad, que el manifestador sea manifestado, es la naturaleza. Y luego se expande. Habla de las flores dando fragancia sin saberlo, habla del palo de incienso. Y una vez ahí, en la analogía del incienso, nos enseña que es un montón de mierda de elefante, pero luego que le prensan las fragancias. Es un satsang que dio en California, que dijo, el universo está compuesto todo de partículas de mierda, y de él, de hecho, le dio un nombre que lo llamó Mierdotrons, como bueno, una metáfora, como que es un universo irreal, que es una mierda. Y bueno, era una pequeña manera de bromear de ello. Y es como la metáfora del incienso, que en verdad puede estar hecho de mierda, pero está cubierto de una fragancia que cuando lo quemas da esa fragancia. Dice, bueno, pero la realidad nunca se va a quemar, nunca se acabará, pero tiene diversión haciendo esa fragancia de vez en cuando. Bueno, podría repasar todo el satsang una y otra vez. Porque cada tercera frase podrías ver algo de cómo está respondiendo una de esas cuatro preguntas. Y respondiendo en maneras que tardaríamos mucho tiempo en descifrarla. La primera manera que la persona que estaba buscando yo era este profesor. Me llevó un año y medio después de conocerle y casi 3 años después de haber sabido de él para entender, oh Dios mío. Y pasó porque justamente estaba enfrentado a él y yo decía, bueno, es un gurú de estos hindús que no vale para nada. Y entonces, de repente, vale, le fui a ver. Y entonces le fui a ver. Y la única manera de verle era ir a un retiro, a una fiesta de té. Y entonces la única manera de hablar con él era
tener una fiesta del té. Siempre tenía como 300 personas que quería verle, entonces no me dejarían verle. Así que la única manera de hablar con él era ir a una fiesta del té que Gita organizaba, una de las primeras personas que facilitó alojamientos a Guru Raj. Así que bueno, mientras estamos tomando el té de una manera muy formal y bueno, yo le vine a decir que yo le quería decir adiós porque veía que había una presencia de profesor, pero que él no era mi profesor, porque Rupa pensaba que todo era un profesor, todo, la vida era un profesor. Perdonar a ellos que hayan oído esta historia antes, ¿eh? Así que bueno, estamos sentados ahí tomándonos nuestra tacita de té, así como a lo británico, como en estilo, pero estamos en América, claro. Y entonces estábamos todos así muy recto, con rectitud y formales, y era la primera vez que estábamos haciendo esto también. Todo el mundo está siendo muy educado. Bueno, yo le digo, yo me voy. Y esto es lo que pasó. Había siete de ellos, nosotros, y estábamos distanciados por muchos metros. Y entonces le escucho decir algo, pero su boca no se movió, pero le escuché claro como el día. Pero su boca no se movió. Y esto me sorprendió. Y entonces, después de decirle que me había ido, que yo había estado buscando un gurú toda mi vida y en verdad no lo necesitaba porque el gurú estaba dentro de mí y todo lo que vería sería mi gurú. Y que solo había venido al té a decirle gracias y a decirle adiós. Bueno, por cierto, le había intentado dejar ya tres veces, ¿eh? Desde la primera vez que habló hasta la última vez, y le intenté dejar tres veces, ¿eh? Y cada vez que fui y le dije que me iba a ir y haría algo que no me iba. Y deja que os diga que yo era un ser humano completamente normal. Y cuando realmente me sentía acercada a ese túnel tan oscuro, fue cuando conocí esa parte del gurú tan profunda. Pero mi parte humana me decía, no, yo me quiero ir de aquí, esto no es correcto. Yo no quiero hacer ni mis prácticas, esto es un malgaste de tiempo, además esto no funciona. Y además, yo puedo hacer esto por mí mismo. No necesito lectures, lecciones de nadie. Bueno, yo no me daba cuenta que estaba teniendo un momento completamente normal y humano. Bueno, y entonces en medio de este té, todo educados y rectos, como si fuéramos británicos bebiendo nuestras tazas de té, le dijo, me voy. Y lo siguiente, ¿qué ocurrió? Y me miró sin mover su cara. Dijo, ¿quieres seguir perdida toda la vida? Pero su boca no se movió. Y os cuento esta historia porque si en algún momento pensáis que tenéis que correr porque es algo difícil y queréis simplemente huir, quiero que sepáis que si Guru Raj estaría enfrente de ti, os diría, sin mover sus labios, de una manera muy clara, quiere seguir perdido para siempre. Y es, no tengo que decir mucho para explicar que al final de ese día ya había vuelto y le escribí una nota escribiéndole que si cualquier cosa necesitaba, que por favor me lo escribieran una nota y yo haría lo posible para conseguir ello. Y no sé, cuando fue el momento, porque él sabría que yo estaba preparado, y entonces él abrió la puerta y me dio un abrazo, y luego me miró y dijo, no me puedo creer qué payasa que eres, ¿eh?
Y bueno, y entonces entramos en su cuarto y lo primero que hizo fue ofrecerme un cigarrillo. Y dice, y yo estaba en un momento muy puro y yo no fumaba, había dejado de fumar. Y claro, yo no sabía ni que bebía ni que fumaba. Y oye, y me saca un Peter Diamondson y me dice, ¿quieres fumar? Y yo, ¿qué? ¿Pero qué? Porque yo no sabía que... Y entonces yo sabía que eso era eso. Y entonces, claro, eso me estaba ofreciendo un cigarrillo. Cuando finalmente conseguí cerrar la boca, cuando eres humano, sé humano. Y aún estoy aprendiendo esa lección. No sé hace cuántos años fue, pero hace mucho, mucho. No tengo ni idea de hace cuánto ya. Al principio de todo esto. Y aún lo estoy aprendiendo. Cuando eres humano, sé humano. Entonces quiero deciros esto. Cualquier lecciones estéis recibiendo de Guru Raj ahora mismo, no paran de crecer. Una de las maneras que me gusta pensar sobre ello es, he oído que en España, en España lo sabréis mejor, los árboles o los olivos solo son buenos para hacer aceite cuando tienen más de 100 años. No sé si esto es verdad, pero eso me han dicho. Y las semillas que Guru Raj planta en vuestro corazón son como los árboles, los olivares. Y lo podréis experimentar todos vosotros. Lo que tengáis, si seguís dándole agua, se vuelve cada vez más grande y más fuerte. Por eso cada vez que oigo este satsang, realmente me sobrepone, porque me da toda esa verdad que Guruji me vino a enseñar. Y él me dijo, la segunda vez que le intenté dejar, una de las cosas que me dijo fue, el deber de un guru es poner el gran ojo con el pequeño ojo. Y eso pasa en el chala, el ojo del grande está con el pequeño. Y seguramente lo habéis escuchado en otros satsangs. Cuando el ojo grande y el pequeño ojo han conectado en el estudiante, para que el estudiante ha nacido, entonces el deber del gurú ya ha sido y no hace falta, lo podéis tirar. Y la verdad es que nunca tiras al gurú, porque realmente te vuelves el gurú. No puedes tirar al gurú. Sé que no lo tiras, simplemente no lo necesitas, porque tú te has dado cuenta que eres. Bueno, podría dejar que este curso siguiera para siempre, pero creo que es el momento de que... ¿Dónde está Sujay? Sujay, ¿dónde estás? ¿Estás ahí? Ah, vale, estarás en página 2. Ah, hola, Sujay. ¿Por qué no dices algo para nosotros, Sujay? Ok. Gracias, ha sido estupendo. Me recordaba muchas cosas que me estaban aquí divirtiendo, mirando hacia atrás, donde encontré a Guru Raj. ¿Cómo lo encontré? ¿Por qué? Una serie de recuerdos y desafortunados eventos. Cosas que no había planeado, que no tenía idea, que parecen desarrollarse por sí mismas, que parecieron desarrollarse. Y luego solo más tarde, volviendo atrás, que he entendido lo que estaba pasando realmente. Recuerdo como cuando era niño, cuando era joven, 5 o 6 años, como dice Rupa,
Nunca me encontré confortable, cómodo con este mundo. Era como si estuviera fuera de lugar. Estaba en algún sitio donde no pertenecía, ¿no? Y me quedaba mirando, físicamente mirando a la puerta. Sí, el mecanismo de volver a donde tenía que estar realmente. Tenía 6 años, creo. Y luego, con 13 años, cuando estaba en el desierto, en Las Vegas, cuando estaba andando por el desierto yo solo, proféticamente, estaba mirando por la salida también de esa puerta. La puerta donde tenía que estar, afuera y no aquí. Siempre tuve esta sensación de incomodidad, de sentimiento de incomodidad, que algo que estaba mal, estaba, que algo que faltaba, algo que tenía que estar y no estaba. Y cuando estaba en Vietnam, todavía era mucho más fuerte, más poderosa esta sensación, porque el contraste era tan drástico. Era muchísimas cosas que no podías ignorar, símbolos. Algo que no está bien aquí, algo que no es correcto, algo, echando de menos algo. Intenté leer filosofía, que no me ayudó para nada. Luego, cuando volví a Estados Unidos, fui al TM, algo que yo no estaba pensado, porque un amigo de mi madre era... Volví a estudiar y tenía, bueno, muchos recuerdos de Vietnam, y yo hice lo que me dijeron. Tenía que hacer lo que me decían. Y aquello abrió una puerta. Porque hasta entonces todo era como una puerta oscura, negra. Y empecé a meditar y empecé a ver un punto de luz, apertura en ese agujero negro, cuando empecé a meditar. Y empezaron a abrirse, esa luz empezó a abrirse poco a poco. 76, en el 76, creo que fue. Sí, en el 76, creo. Un amigo conocía las técnicas de Gururás, estaba en Inglaterra y estaba en Inglaterra. Bueno, aprendí, creo que era la quinta técnica que ya aprendí en técnicas de meditación. Habíamos estado en muchísimos cursos en distintas universidades y muchas prácticas habíamos hecho. Y con todo esto, había algo que me faltaba. Pero no tanto como antes, que me faltaba completamente, pero era algo en el corazón. Era algo que estaba vacío, cerca, vacío, dentro, vacío. No sé, estaba cerrado, vacío. No sé la palabra. No estaba cerrado, no estaba abierto. Algo no estaba abierto. Y un amigo nuestro nos dijo, he oído hablar de este hombre, Gururás, que da técnicas personales. Bueno, ¿quieres...? Vale, vamos a intentarlo. No tenemos nada que perder, suena bien. Y si no funciona, pues nos vamos otra vez a las otras técnicas que llevamos aprendiendo desde hace 9 años. De cualquier modo, un amigo, David East, que era un abogado, fue a Chicago por negocios.
y nos enseñó la técnica preparatoria. Y fue muy interesante porque incluso haciendo la técnica preparatoria apareció otra nueva dimensión que empezó a vibrar. No lo puedo poner en palabras porque es algo tan insustancial desde el punto de vista intelectual, que era algo tan, tan raro, pertenecía a otro nivel de nuestra conciencia. Y empezó algo a vibrar, a abrirse, que no tenía nada que ver con el intelecto, nada que ver con aprender cosas, con el mundo exterior, incluso con el concepto de era mucho más delicado, era mucho más delicado que algo golpeó el corazón como un gong y escuché el tono y dije, esto está muy bien, esto es bastante estupendo, esto funciona, esto parece funcionar. Y 3 meses después venían las prácticas completas, pero no teníamos profesor en nuestra zona. Mi madre, mi esposa, mis 2 hijas, fuimos todos, toda la familia, a Las Vegas desde Illinois para las técnicas completas. La gente estaba a 15 minutos, pero yo me fui con toda mi familia varias millas lejos para mis técnicas completas. Me dijo, ¿cuál es más mi compromiso? Algo que es... Era un tipo de compromiso que era necesario, pero no me parecía extraordinario, me parecía que era lo que teníamos que hacer. Recibimos las técnicas completas y mirando a toda esta serie de eventos, de todas estas series, de estar desconectado de la vida, con situaciones traumáticas. Esto no podía seguir así, hasta el principio de esa apertura, hasta de repente este algo de ser más profundo y de repente en un día llamaron a la puerta. Abrí la puerta y estaba allí este hombre moreno y 2 personas con él. Anda, este es Guru Raj, me dije. La cosa mágica, puedo decir, apareció. Cuando lo mágico es cuando en el profundo de tu corazón hay algo que está incompleto y que necesita que se complete. Y no se puede poner en palabras, y ni siquiera en pensamientos. Pero lo sientes constantemente. Esta desconexión, tratando de encontrar la conexión, cuando está fundamentalmente ahí todo esto, aparece el maestro. No tienes que ir a buscarlo. Está ahí. La llave correcta para tu cerradura simplemente aparece y abres la puerta. Y todo lo que tienes que hacer es dejarlo. Tienes que rendirte ante ello. Un poquito de rendimiento. Rendirte ante el hecho de que necesito ayuda. Decir, necesito ayuda. Un poco de humildad también. Son estas cosas que
que no necesariamente has pensado en ellas, pero que están dentro de ti muy profundamente, que vibran y que se expresan, que pueden salir fuera del universo. Y cuando es tan fuerte, es verdaderamente fuerte. Es realmente tu llamada, tu clamor ante el universo, tu grito que aparece. Y recuerdo cuando íbamos al primer curso con Gururás en Santa Bárbara, de Chicago a Los Ángeles, y estaba a su lado. Y me cogió la mano la mayor parte del vuelo hacia Los Ángeles. Y cerré mis ojos y no pensaba en nada especial en ese momento, pero había esta conexión una conexión mucho más fuerte de lo que pudiera yo expresar en palabras. Y cuando llegamos allí, fuimos al curso. Recuerdo que estaba allí en la Universidad de Santa Bárbara, en el mostrador, registrándonos. Estaba disfrutando del día, de ese paisaje. I'm just sitting there, not minding my own business, and he calls me over. Gururás me llamó, me dijo, ven, estaba en la sala, me llamó, ven aquí. So I, you know, what do I know? I called me over and I went over. And he said, me dijo, stand here. Quiero que estés aquí. And then all of a sudden he goes through this big elaborate initiation ceremony. Empezó una ceremonia de iniciación, las flores, las velas, el ambiente de ceremonial. Y me dijo cuál es tu mantra. Pero se lo dije el mantra. Y me acuerdo diciendo el mantra. Y me lo hizo decir 4 o 5 veces el mantra. Me senté y me puso las manos encima de mi cabeza. Y puedo darte el nombre de Sujay. Eso es mi primer curso. Era una cosa que... No era ningún problema, era así. Pero cuando miro hacia atrás, ese momento fue un punto radical de cambio en mi vida, el cambio más importante, el perder esa desconexión. De repente tenía un punto de referencia. Tenía un objetivo. Era algo que no era desconocido, sino como era antes. Era algo que se abría, que no podías tocarlo con la mente, y ni siquiera con los pensamientos o las emociones. Algo tan delicado y sin embargo en el corazón de lo que somos. No lo sé, como una luz que brilla en una oscura habitación. Por primera vez en mi vida me sentí confortable, me sentí cómodo, me sentí bien. Ya sentí que estaba en casa, estaba en el sitio que yo siempre anhelaba, donde yo quería estar.
No físicamente, porque físicamente podemos estar en cualquier lado, pero una parte de nosotros, de todos nosotros que está, es vibracional, es ese clamor, ese yearning, ese grito, que es inefable, esa inefable llamada para la completitud, para ser completos. Y cuando está aquí, cuando está ahí, el universo y el poder del universo completa ese deseo, ese clamor. Es como casi como un magnetismo, no puedes estar lejos de él. Solo puedes moverte hacia él, solo puedes estar cerca de él. Forma parte de nosotros. En el medio de cualquier acción que hacemos, esa completud, estar completo, ese silencio, ese amor, esa compasión, permea. Y ya no tenemos que pensar más en ello, porque simplemente vamos hacia ello, nos movemos en ello. Y toma diferentes formas, emociones, a través de nosotros, el ego. El ego desaparece, se convierte en oro, si quieres. Nos convertimos en ese fluir. Agarramos. Dejamos de luchar. Dejamos de luchar, de pelear. Dejamos de pelear. Y el grito, el clamor de yearning toma la forma de la completud, de la belleza singular que trasciende el pensamiento, la emoción. Ni siquiera el silencio es una palabra adecuada, es más allá que el silencio. Y nos sentamos en medio de ello. Estamos rodeados de ello. Nos fundimos con ello. Y de donde había solamente luz al principio, y al final también está otra vez esa luz. Esa luz. Todo ese movimiento. Simplemente. In that infinite ocean, en el océano infinito de la energía, la bendición de la inteligencia. They're not two. They're just one and the same. Estamos en ese océano, todos en uno. Was shown to me by Guru Raj. Eso es lo que me mostró Guru Raj, nada más que eso. No, nada más que eso, sino todo eso. Esta llamada te trae el universo hacia ti en olas. El agua es solo agua, es solamente agua. Y nos damos cuenta, sí, es just a ripple, no sé lo que es, remolino. Y está el agua del océano como era al principio, como es ahora.
Es todo lo que tengo que decir. Esto es lo que quiero decir realmente. Muchas gracias, Sujay. Es precioso. Hay un par de cosas que me gustaría añadir si tenemos un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? No suelo contar el tiempo mucho. 10 minutos, solo por saberlo, ¿eh? 20 minutos más. Si alguien, 5 minutos más. 20. What I wanted to, Sujay, thank you so much. I am. Muchas gracias, Sujay. Mi cuerpo entero está vibrando con este de océano divino. Que vamos, y la luz de tu ser está atravesando todas las partículas de mi océano. Y lo que estás demostrando, o por lo menos a mí, que es una de las cosas que quiero decir, que es lo que Guru Raj nos da, ahora y siempre. Que es que tiene la habilidad de, no nos da la habilidad, pero despierta la habilidad en ti, como esa luz que está atravesando el océano, que carga cada molécula de luz, y como dice tú, más allá, porque carga cada molécula que aparece solo por un momento en esta irrealidad, que es el amado baile de la creación, la expresión del amor. Y solo añadir unas pequeñas cosas. Quiero recordar a todos, no sé si sabéis que Guru Raj solía cantarnos. Bueno, no quiero decir todas las maneras que canta, porque a veces cantaba como los hindús y como los americanos, la verdad, no lo entendíamos. Pero no eso. Seguramente como los flamencos van a cantar esta tarde. Intentaba hacer esto y los americanos, que éramos ignorantes, sin conocimiento, decíamos, oh, no. Bueno, yo me gustaba, pero había mucha gente que no. Y solía cantar, sin ti, ¿cómo puedo vivir? Y solía cantar, no sé si quiero cantar, pero a ver. Sin ti, ¿cómo puedo vivir? Tere que sana, no puedo repetirlo, pero... Y luego decía, Meredil Teredil, que quiere decir, mi corazón es tu corazón. Bueno, lo voy a cantar y cualquier persona que quiera unirse, me da igual cómo sea tu voz, venga, únete. Si te suena, solo por divertido, solo por reconocer ese... Porque ese es el corazón del profesor. Metafóricamente y realmente, esa es la enseñanza. Esto está solo hecho para poder expresar el amor, el ananda, de lo que somos cuando está brillando toda la luz a través de ese océano que somos. Así que creo que mi boca está seca, perdonar mi voz. Aquí vamos. A ver cómo va. Terebina, me quesechu. Terebina, que me quesechu. Meretina. Teredina, Teredina, me que se tú. Without you, how can I live? Sin ti, ¿cómo puedo vivir? Without you, how can I love? Sin ti, ¿cómo puedo amar? Tu corazón es mi corazón. Mi corazón es tu corazón. Sin ti, ¿cómo puedo reír? Esa es la traducción no traducida.
y el único propósito del gurú es para despertaros, mis amados. Y cuando nos juntamos aquí y dejamos que ocurra y nos rendimos fuera de ese cabezón que se impide, que es tan paradójico, porque tenemos que tener ese sentido de separación, porque tiene que haber un sentido de separación para que haya un Amenediel y un Terediel, para que se junten a sí mismos y se descubran toda la forma. Pero bueno, lo podemos romper. Y míralos, mira esta galería de gente, todos separados y a la vez solo un corazón. Pero tuvimos que hacerlo así para poder tener el amor y la gracia. Otra cosa que quiero decir con mi pequeño tiempo que me queda es contaros un secreto. Porque una vez he escuchado a la voz de Guru Raj decirme este secreto, que es un secreto abierto, en verdad. Todos vosotros sois Guru Raj. Todo es un guru. Si aún no lo sabes, lo sabrás. Pero todo el mundo es una encarnación de puro amor y pura gracia, manifestada como estas separaciones de mierda o estas divertidos payasos que somos, amantes, pero en verdad todos vosotros sois un guru. Así que cuando meditáis y vivís, como nosotros ahora mismo en nuestras propias casas en la pandemia, estás despertando ese guru en ti. No oísteis esa parte, pero en este satsang, él fue al centro de Ramakrishna. Ramakrishna ya se había muerto, claro. Bueno, había pasado, no había muerto. Y dijo que el sentimiento era tan profundo que sin saberlo lloraba mientras meditaba, pero él no lo sabía hasta que se estaba yendo, que le dijo que había estado llorando todo ese tiempo. Y dijo que no sabía que era algo tan profundo de dar ese reconocimiento a esa parte. Y, por ejemplo, dijo que si tú encendías un incienso y ibas de un cuarto y ibas a otro, bueno, que cuando volvieras seguiría oliendo incienso. Entonces, cada vez que meditáis en vuestros cuartos, estáis haciendo un ashram de vuestra habitación. Entonces, hay cientos de ashrams que están naciendo. Porque Guru Raj fue a muchas casas y dio mucho abrir del corazón y mucho amor de su corazón. Y lo expresó de tantas maneras que había extraños alrededor suyos que no sabían de ello, que simplemente sonreían brutamente. Es como cuando Uma habló en su satsang de ver a Dios en el kiwi, pues esto es como... De alguna manera, Dios lo podéis ver de una manera u otra alrededor de vosotros. Bueno, de donde él fuera había magia. Pero la magia era porque tú estabas en un despertar. Así que en cada uno de vosotros hay un despertar. Y entonces llevaréis magia donde vayáis. Él vio la eternidad en cada momento. Que en verdad no es una eternidad. Me acuerdo cuando estábamos andando en la ciudad de Elizabeth y entrábamos en el sitio de los satsangs y había una alfombra con una E enorme para Elizabeth, ¿no? Y según estábamos entrando y miró y apuntó a la E en el mapa y dijo, ¿qué es eso? Y dijo, pues E. Y dijo, es E de eternidad. K
cada vez que andes verás la eternidad. Él veía en todo a Dios, como hacemos cuando estamos en nuestras prácticas espirituales. Y estoy seguro que todos habéis aprendido que Él nos dio una pequeña porción de su mantra y nos lo dio para incluirlo, y lo podemos decir tres veces. Él decía que tenía un mantra de 13 sílabas y Él nos daba una pequeña porción, Sham. Lo habéis oído más, seguramente que... Sham significa Krishna o amado, no me acuerdo muy bien. Es uno de los términos para referir a Krishna o la encarnación, o el amor en la tierra, o idéntico a Cristo. Sharanam significa el dejarse. Sharanam, yo me dejo y me devociono a la encarnación del amor. Déjame ser la encarnación del amor y déjame como ser como el Cristo. Déjame ser la encarnación del amor. Ya que estoy manifestándome en esta forma separada, solo he venido a ser como una expresión y una manifestación del manifestador, que no tiene forma. Y cada uno de vosotros sois eso. Y según, como dice Sujay, si respondéis esa llamada, a esa llamada de amor, todo es gozo. Y lo puedo decir desde la experiencia que Guru Raj me dio hace más de 35 años o más. Y creo que la única cosa más que quiero decir, que espero que todos escuchéis, porque cada palabra tiene algo de amor y luz y belleza, y tiene de esas semillas que si le dais agua crecerán, puntualiza que tenemos un ciclo evolutivo y que va por fases, pero da igual qué fase vas, en qué fase estás, porque todas estas fases es para que luego vuelvan al mismo punto de retorno. Como esa línea en el poema, que al final vamos al punto de retorno. Yo lo entendí, pero Guru Raj lo puntualizó, que quiere decir que siempre estamos aquí. Entonces siempre volvemos aquí. Y entonces dejamos ser. Sham Sharanam. Así que quiero que uséis Sham Sharanam en una base regular, porque es algo muy precioso. Y eso es todo, creo. Muchas gracias a todos. All of you. Thank you all. Keep Muchas gracias a todos. Seguir recargando todos esos ashrams en los que vivir y mandar amor a todo lo que os rodea. Hasta luego.